Aveiras do Miño esténdese á cidade de Ourense, que mantén o seu tradicional vínculo co río a través da súa ponte romana. Encrucillada de camiños, a cidade vella declarada ben de interese cultural conserva algúns dos seus máis importantes monumentos, dentre os que sobresae a catedral. Fai case 2000 anos, os romanos instaláronse neste territorio, atraídos, entre outras razóns, polas súas augas termais. Ao longo das rúas que conforman a cidade vella, pódese ir descubrindo o rico patrimonio que posúe a capital ourensá. Na cidade de Ourense atopamos o Seminario Maior Divino Maestro, que foi erixido polo cardeal Don Pedro Quevedo e Quintano no ano 1803. Século e medio máis tarde, o bispo Don Francisco Blanco Nájera construíu un novo edificio no monte de Hervedelo. Durante o pontificado do bispo Don Ángel Temiño Saiz, o seminario foise dotando de profesorado titulado, mellorouse a biblioteca e adquiríronse outros medios que garanten a preparación integral dos futuros sacerdotes. A chegada do bispo Don José Diegue Reboredo, elaborouse un regulamento de acordo coas novas orientacións do plan de formación para os seminarios maiores e tamén se levaron a cabo unha serie de reformas no edificio do seminario. Todos, ao ser creados polo Pai, temos unha vocación específica que cumprir nun tempo determinado. Xesús chama a algúns dentre os homes para compartir con el o seu sacerdocio ministerial. Deus chama a cada un de acordo ás súas circunstancias persoais, co seu modo peculiar, cos seus defectos e tamén coas súas virtudes. Os sacerdotes son homes que foron escollidos por Deus para servilo e axudarlle na salvación dos homes comprometendo toda a súa vida a iso. Neste programa dedicado ao Seminario Maior de Ourense, coñeceremos exemplos de vocacións prematuras e tardías ao sacerdocio. Unhas e outras están cheas de responsabilidade, ilusión e alegría contasiosas en espera do día da ordenación sacerdotal. A partir de entón, Cristo farase realmente presente por medio do sacrificio eucarístico, os sacramentos e o servizo aos demais. O Seminario Maior de Ourense é a comunidade de vida, de formación e de discernimiento da vocación sacerdotal que a Igrexa Diocesana pon ao servizo daqueles mozos ou adultos que desexan aclarar a súa posible vocación ao sacerdocio. Este seminario é, ante todo, unha comunidade formada polos seminaristas e o equipo formativo. Aquí o propio seminarista, axudado polos formadores, vai descubríndose realmente foi chamado por Deus a seguilo polo camiño da entrega sacerdotal. O Seminario Maior é unha comunidade humana, eclesial, diocesana e educativa. Unha comunidade de vida compartida, formada por mozos crentes que desexan vivir con ilusión e entusiasmo o espírito do evanxeo. Ao longo da súa historia cambiaron os profesores, os métodos, a estrutura do edificio e os alumnos. Pero se algo permanece intacto neste seminario anos despois, é a realidade que busca formar persoas e sacerdotes. O seminario pretende, ante todo, dar aos seminaristas unha educación humana, intelectual, espiritual e pastoral. Pues de alguna manera es quien el obispo pone un poco para organizar, dirigir, orientar el seminario en general, ¿no? De alguna manera
es esa comunión eclesial con el obispo y la cabeza un poco del seminario, ¿no? Pues a ver, de entrada cuando uno le dicen que tiene que ser rector del seminario asusta un poco y quizá a lo mejor no es el sitio donde uno se encuentra porque pues mi labor anterior había sido estar en una parroquia, atender cáritas, trabajar en cuestiones sociales, ¿no? Entonces pues de entrada asusta un poquito porque es formar a los futuros sacerdotes que es una responsabilidad muy importante, ¿no? El balance es muy positivo, ¿no? Es decir, luego una vez que uno se mete en el seminario, pues es su familia, es su casa, vivimos aquí todos los días, estamos con estos muchachos que se forman para sacerdotes, entonces es nuestra vida, con lo cual son nuestra familia, entonces el balance siempre es positivo, ¿no? Con grandes alegrías, con momentos a veces de dolor, pero siempre es un balance positivo. Pues en mi caso, aparte de ser rector, también soy profesor de algunas asignaturas de filosofía y la labor principal es un poco orientar el seminario para que realmente esté como la Iglesia nos pide, formando pastores como la Iglesia quiere, que es según el corazón de Cristo, ¿no? Entonces, pues un poco organizar, digamos, el día a día de estudio, de oración, de juego, de diversión, de tiempo libre. Orientar todo eso para que ayude a madurar a los seminaristas como personas y les haga crecer en su vida interior para ser el día de mañana buenos pastores. Don Ángel Eden de fai 6 anos, o reitor deste centro, o piar dunha familia unida e formada por todos os seminaristas, profesores, formadores e persoas que diariamente conviven nesta institución. Pues de alguna manera es el sentido de mi vida, es decir, lo que la Iglesia ahora mismo me ha pedido, que esté en el seminario, pues formándoles a ellos, entonces pues son realmente las personas a las que yo quiero, a las que dedico mi vida, y sin ellos ahora mismo mi vida tiene poco sentido. Es decir, en el día de mañana la Iglesia me pondrá en otro sitio, y entonces pues encantado de la vida, porque eso es lo que el Señor me pide, pero ahora mismo para mí los seminaristas pues son, fundamentalmente estoy con ellos 24 horas, es lo esencial en mi vida, ¿no? O día a día neste seminario maior é tranquilo. O compañerismo e o bo ambiente respiranse a cada instante. Cando comezan a aparecer as primeiras luces do día e a cidade empeza a cobrar vida, os seminaristas se espertan dando paso a unha nova xornada cargada de momentos de oración, Eucaristía, clases, instantes para o ocio, para o aprendizaxe e, ante todo, para vivir preto de Deus. La mayor parte pues, de la vida aquí es de satisfacción, porque ves a jóvenes que quieren seguir a Dios, que van dando pasos poco a poco a lo largo de todo el proceso y uno recibe pues, una inmensa alegría cuando llegan pues, a su meta, que es el ser sacerdotes. Pues en el seminario sobre todo hacemos tres cosas. Una, trabajar. Prácticamente la mayor parte del día es clases, estudio. Pues hay una parte también importante y que da sentido a todo lo demás, que es la vida de oración. Entonces tenemos la Eucaristía de cada día, momentos de oración, al empezar la mañana, a terminar el día. Y también un momento pues, de compartir y de esparcimiento, de deporte, donde también nos vamos conociendo y nos vamos formando como personas. O cuidado da vida interior e a oración son puntos claves na vida de todo cristiá. A Igrexa pide ademais aos seminaristas que coiden e fagan especial fincapé nestes puntos. Benedicto XVI dicía que a oración é fundamental no sacerdocio, polo que dende o seminario débese fomentar. Quen queira ser sacerdote debe ser, sobre todo, un home de Deus, di o antigo Papa. O presbítero debe permanecer fiel a Cristo e fiel á comunidade. Ten necesidade de ser home de oración, un home que vive na intimidade co Señor. La oración, una necesidad, algo esencial en cada uno de nosotros y sobre todo en la vida de cualquier cristiano comprometido. Yo lo veo más bien como ese trato personal con alguien al que quieres. Con nuestros padres, con nuestros amigos, tenemos esa necesidad de estar con ellos. Con tus amigos sientes la necesidad de quedar con ellos, de compartir experiencias. Con el Señor igual, pues eso, el Señor es lo más grande, es tu amigo.
por lo tanto tenemos esa necesidad de compartir con Él. La oración es lo que te da fuerzas para todo, para seguir adelante, para, a pesar de tantas dificultades, de dudas, de miedos, que los hubo al entrar, que los siga viendo ahora al pensar en salir, que los habrá siempre. La oración es ahí como ese oasis en el medio del desierto y ese momento en el que uno coge fuerzas y ese momento en el que, pues tú dices, a pesar de todo, para adelante. Quería ser un poco a vida en general, no solo un momento que dedicas en la capilla a falar co Señor, a leer un libro espiritual. Oración un poco vivir a tu vida conforme a tu sentimiento. Cuando fas así, realmente te das de cuenta de que estás haciendo o que Dios quiere para ti. Porque Dios quiere que seas feliz. Dios tiene para todos un plan. No es un plan de vida, pues vivir conforme a oración, a fe, a vivir pues todos los días los sacramentos de que nos dejó Jesús. Es un poco pues eso, nuestra vida en general debe ser oración. Pues la oración en mi vida supone, a nivel humano, supone que nunca estoy solo. Supone que siempre cuentas con alguien. Después ya otros niveles, pues supone rezar por la Iglesia. Supone rezar con la Iglesia, sentirse familia más allá de las cuatro paredes en las que tú rezas. Supone incluso unirse con los que ya han fallecido, pero que siguen vivos para Dios. Entonces, es que más que decir voy a hacer oración, toda la vida es oración. Os sacerdotes son homes nacidos en familias comuns que teñen virtudes e defectos como todos os seres humanos, pero a quenes Deus escolleu para cumprir a misión de levar o seu amor e o seu perdón a todos os homes. A vocación é un camiño estreitamente unido á maduración á fe, nun diálogo con Deus que dura toda a vida. A vida dos seminaristas de Ourense está marcada polas ganas de traballar, de aprender, de formarse espiritual, cultural e humanamente. Son persoas de distintas idades, uns xóvenes e outros máis maiores, con distintas historias, con vidas que nada teñen que ver. Persoas que descubriron no seu camiño a Deus, que decidiron seguilo e entregarse a él sen medo, con moitas ganas e millóns de soños. Xente para que Deus o é absolutamente todo. Jesucristo chama o sacerdocio de moitas formas, e non sempre igual. Moitos senten a chamada na oración, nas obras de caridade, vendo a labor de outros sacerdotes ou, por exemplo, colaborando na parroquia. Este é o caso de José Manuel, un dos seminaristas deste centro. El descubriu a súa vocación cando estudaba primeiro de bacharelato. José Manuel, como moitos outros xóvenes, tivo o exemplo dos curas da súa parroquia, a quenes admirou, e grazas aos que se achegou aínda máis a Cristo. Bueno, siempre es complicado explicar cómo uno siente esa llamada a ser sacerdote en este caso. Yo vine al seminario al terminar bachillerato, empecé aquí en primero de estudios eclesiásticos, y se puede decir que aunque la inquietud venía un poquito de atrás, fue en el verano de primero de bachillerato para segundo, cuando empecé a planteármelo más seriamente. Pero lo que a mí más me llamó fue el ejemplo de otros sacerdotes, de sacerdotes jóvenes, de sacerdotes comprometidos, de sacerdotes felices con su vocación. Fue lo que a mí me hizo interrogarme y plantearme la pregunta, decir, ¿y yo por qué no? ¿No? Y estaba en un grupo de jóvenes, de Acción Católica y demás,
Y en ese ambiente de oración, de jóvenes cristianos, y con el ejemplo de buenos sacerdotes, uno empieza a plantearse la pregunta y va viendo que sí, que en este caso era lo mío, era lo que el Señor me pedía. No hubo así un día exacto, una fecha exacta, no fue, sobre todo, ya digo, a partir del verano, antes de segundo de bachillerato y todo ese curso, que lo estuve pensando, y al principio yo no quería, de hecho, ¿no? Cuando decía, no, esto no es lo mío, yo no quiero, ¿no? Pero vas pensándolo todo el año y sobre todo al final es decirle, bueno, mira, no es lo que yo quiera, no es lo que Dios quiera, pero no hay un momento exacto en el que tú digas sí o no, en mi caso no fue así. Jesucristo sigue siendo ese, una persona profundamente atractiva, por eso puede provocar un diálogo inesperado. Na vida, é posible atoparse con persoas que aman sin condición a súa familia, o seu traballo e a Deus. Persoas que viven dende o fondo do seu corazón, as que a vida sorprende e que saben ante todo aproveitar as oportunidades. A Dylan, a chamada ao sacerdocio, lle pillou por sorpresa, cando menos o esperaba, e sen xamais plantexárselos sequera. Dylan é un deses mozos que coas alegrías, as esperanzas, os sentimentos e os estilos doutros mozos da súa idade, escoitaron unha chamada do Señor a continuar a súa misión. Pois a verdade é que foi unha situación moi difícil, porque en segundo de bachiller, ao principio pois, do ano sempre faz grandes plans para despois, para ir á universidade, estudiar unha carreira, e bueno, imagina esta vida de 50.000 maneiras, pero bueno, xa teña toda a miña familia pois máis ou menos mentalizada de que eu pois non me iba a quedar. Un bo día, pois o experimentas algo diferente e cando decides pois que sí que te queres quedar. E bueno, non é algo de un minuto, pero sí que un pouco pois vas recopilando, vas dicindo pois neste momento sentínme así, no outro momento pois sentín isto, e claro, despois conectas todo e daste de conta de que Dios que te chama o sacerdocio. Dicía Santa Teresa de Jesús que non se debe ter medo a dicir que si a Deus, porque non hai maior amor que o seu amor, ni maior alegría que a súa alegría. O sacerdocio é unha vida de sacrificio e de servizo, porque a vida de Cristo, aínda que cando hai amor, o sacrificio é posible. José Manuel e Dylan non dubidaron en fiarse de Cristo, en seguir o camiño que el lles tiña preparado, e en confiar cegamente no que el lles pedía, e que cando Deus pide, dá infinitamente máis. Sí, podemos llamarle miedo, ciertamente. Ya como te dije antes, a mí no era lo que yo a lo mejor pensaba para mí. Yo quería estudiar química, estuve haciendo un bachillerato de ciencias, me gustaban mucho las ciencias. Y cuando empecé a pensar en esto, pues no, yo dije, no, yo esto no lo quiero, esto no es lo mío, esto no. Hasta que después, cuando te das cuenta de que sí, y tienes que responder que sí, pero el miedo está ahí, efectivamente, ¿no? Además, a mí me daba mucho miedo cómo decir eso a mi familia, cómo lo iban a tomar los demás, qué iba a pasar, llegar al seminario cuando yo no conocía nada aquí, qué sería, cómo sería esto. Sí, pero bueno, es cuestión de fiarse y decir esto es lo que Dios me pide, así que Él sabrá lo que hace. Pues eso es como un segundo. É algo que tampouco se pode expresar con palabras concretas, porque é algo que tens que sentir. É realmente algo moi fuerte, porque eu, de feito, algúns compañeros preguntaron, pero estás ben? Tal, porque estuve en dous días que non, claro, non o crees. E dices, pero por que eu? Por que a min? Si eu quería ir estudiar, facer, refacer, bueno, construir un mundo aparte. Bueno, despois daste de conta, falas ca xente apropiada e daste de conta de que é unha cuestión de generosidade. Ya cando te atreves a decir que sí, e despois a miña vida pues, ahora vai cambiar, vou facer isto. Cando toca convencer a túa familia de todo o contrario que lle viñas contando hasta ese momento,
A tua familia, por unha parte, pois, así un pouco en terminología, flipa. Bueno, sempre hai o mito, igual, o meu pai, quedou moi contento. Os seminaristas teñen soños, ilusións e esperanzas, pero ante todo queren converterse en vos sacerdotes o día de mañá. Pues no sé, uno siempre lo piensa, pero como aquí vas tratando de vivir el día a día, ¿cómo me veo? Pues no sé, como sacerdote sí. Espero que sea un buen sacerdote y tratar de cumplir la voluntad de Dios. Yo a mí o que me mueve pues al futuro es saber que un sacerdote es un mismo Cristo en la tierra. Cristo pues una persona que trouxe un mensaje de paz, un mensaje de ben, un mensaje de amor. Que tú vas a ser a persona que representa a él transmitiendo a xente ese mismo mensaje. Que vas a hacer moito ben, que a xente pues vai verte a ti en Cristo. Claro, é algo que si te paras a pensarlo, pues impón moito respeto, así como tamén imprime moito carácter. E un pouco que te axuda a decir, pues dentro de unos años, pues mucha gente dice dentro de unos años, pues a ver si trabajo de esto, o tendré este coche, tendré este. Una persona pues, que sienta vocación sacerdotal no ve en eso un estilo de vida así, con este coche, con esta casa, con este. Sino ese saber que va a representar a Cristo, es saber que puedes hacer mucho bien, es sentirse bien haciendo bien. Creo que es más. O que como espero a miña vida dentro de unos años. Me veo, pues si Dios quiere y la Iglesia acepta, sacerdote, y a donde me destine, los destinos pueden ser muchos y múltiples. Hombre, lo más normal es pues, que nos destinen a servir a varias parroquias. A día de hoy, la escasez de sacerdotes y el mismo número de parroquias pues, hace que en el reparto pues, sea mayor número que le corresponde a cada uno. También podría ser que andasen para la ciudad o cualquier otra cosa, lo que Dios quiera. Carlos é o exemplo das vocacións temperas ao sacerdocio, o reflexo de que Deus chama en calquera momento e a calquera idade. Con só 3 anos este xoven, comezou a escribir as liñas da súa vida, unhas liñas que conducían, a pesar da súa corta idade, cara ao sacerdocio. Pues sí, la verdad es que yo creo que es, y lo tengo muy claro, el síntoma de que el Señor llama y llama de verdad. Porque con 3 años uno no tiene la capacidad de decir, bueno, pues esto me lo voy a pensar, a ver si, bueno, un estilo de vida. Pues no, cuando el Señor te llama, y sobre todo en esa edad, es que el Señor te quiere y sabe el momento, Él sabe el momento oportuno. Y muchas veces, a lo largo de mi vida, es lo que me hace seguir adelante, el decir, el Señor no me va a engañar. El Señor a los 3 años me llamó, bueno, ya en el seno materno, pero en ese momento concreto en que uno empieza a sentirlo, pues para adelante. Ainda que moitos pensaban que aquello eran os soños dun rapaz, él lo tiña claro. Uy, mi vocación es un poco atípica con respecto a mis demás compañeros. Tengo que decir que, pues ya desde pequeñito, desde pues a lo mejor de los 3 años más o menos, yo decía que quería ser sacerdote. Muchas veces sin saber lo que eso significaba, sin lo que eso iba a conllevar. Pero sí, ya desde esa edad, yo sentía que el Señor me llamaba. El cómo, el por qué, pues no me lo explicaba. Y todavía hoy, pues uno no se lo explica. Como ya a esa edad uno es capaz de pensar en esas cosas. Sin embargo, pues eso, el fiarse día a día de lo que el Señor te va diciendo, te va pidiendo. Más que nada, pues eso, ser generosos a lo que el Señor quiere. Esa idea, pues, se materializó en sexto de primaria. Yo estudiaba en el Divino Maestro, aquí en el 21, y podía hacer hasta cuarto de la ESO. Sin embargo, yo tenía muy claro que en sexto, al terminar sexto, que yo me venía al seminario menor. Bueno, yo se lo había dicho a mis padres, bueno, era como era lo habitual, pues eso, ya iba pasando el tiempo y ya llegaría. Sin embargo, cuando llega el momento y llego y le digo a mis padres, bueno, no voy a seguir en el colegio, me voy al seminario, pues la sorpresa no fue poca, fue bastante sorpresa. Incluso pues
En el colegio me decían que lo pensase bien, que podía continuar y luego venir más seminario menor. Sin embargo, pues eso, hubo personas, el sacerdote de la parroquia, alguna profesora, que me dijo, no, si quieres ir, adelante, adelante. Y no lo dudé un segundo. Álvaro ten 21 años, estuda cuarto de estudos eclesiásticos e a súa vocación naceu case sen esperala e sen buscala, simplemente dando resposta á pregunta que tantos xóvenes se fan, por que non? Para el Deus non vale a pena, vale a vida. Para él é o único motivo que lle impulsa a ser feliz. Estaba yo en una vigilia pascual allá por el 2007 y se me planteó la pregunta de ¿y por qué no? ¿Por qué no ser sacerdote? Yo tuve la suerte de nacer en una familia pues cristiana, de tener a mi lado a sacerdotes pues muy santos y alguno joven también. Y entonces pues ya digo, sin quererlo y sin buscarlo, pues surge la pregunta, en mi caso negativa, porque era pues ¿por qué no? Y enseguida pues aparecen muchas explicaciones, muchas trabas, muchas cosas que dices tú, pues mira, pues no por esto y por lo otro. Pero después todas, pues a veces también sin buscarlo, se van difuminando, se van solucionando. Y todo parece que apunta, pues que sí. Y en un momento pues te decides y decides venir al seminario. Vine para segundo de bachiller y así fue. Pues sí, yo se lo dije a mis padres, le dije, mira, estoy pensando esto. Y me dijeron, bueno, pues tú piénsalo y si efectivamente es tu camino, pues adelante. Y entonces, después de hablar con el rector y con el formador en aquel momento, pues dije, miren que yo creo que Dios me llama a esto y quiero entrar en el seminario. Y después de hablar con ellos, con el director espiritual, pues dijeron que sí y aquí estoy. A familia está chamada a edificar o reino de Deus e a participar activamente na vida e misión da Igrexa. Os membros da familia, ensinados pola palabra de Deus, confortados cos sacramentos e os auxilios da graza, e irradiando o espírito do evanxeo, veñen a ser unha pequena porción viva da Igrexa. Os pais son o reflexo, os guías e os ollos dos fillos. Vocaciones surgen en una familia en donde se ha ido viviendo la fe, se han cultivado una serie de virtudes humanas, entonces hace que esos muchachos puedan escuchar la voz de Dios y puedan también apreciar lo que significa el entregar la vida a Dios. Entonces es necesario esas familias en donde poco a poco va creciendo de un modo muy natural ese sentimiento de cristiano, ese vivir de cara a Dios, ese contar con Dios en nuestra vida. Ahí es, digamos, un terreno fértil en donde el Señor puede ir llamando. Álvaro non dubidou en deixalo todo para seguir a Cristo. Pues sí, aunque efectivamente en un momento tengas así como, ¿no?, un momento más lúcido en el que digas, pues te lo empiezas a pensar, pues después fue más un proceso que un momento concreto. Sí, efectivamente yo recuerdo cuando estaba en cuarto de ESO, que te tienes que decidir qué bachiller haces. Pues yo dije, bueno, a mí me va a ir mejor casi si me meto por humanidades, por el latín, por el griego y tal. Entonces, bueno, pues eso ya es como una primera decisión, no del todo fija, pero bueno, ya es una primera decisión. Pero después ya tienes que ir optando. Yo tenía novia y bueno, pues llegado el momento dije, pues mira, hasta aquí. Fue decirle, mira, yo creo que este es mi camino, entonces pues... Y los dos lo entendimos. Y entonces pues los dos lo aceptamos. Yo tenía 16 años, también no se puede decir que fuese de estas relaciones de toda la vida, pero sí, yo de hecho tenía profesores, yo estudié en el conservatorio y tenía profesores que me decían, ¿pero qué le hiciste a tus padres? Y dije yo, ¿cómo que qué les hice? Y dice, sí, tan mal te van los estudios. Y dije, ¿pero por qué? No tiene nada que ver con eso. Sí, la gente le cuesta entender cómo pues tienes tu vida más o menos montada, ya pues que sea la universidad, compañeros, estar con la familia. Pero bueno, cuando Dios llama, siempre da la gracia necesaria para atender esa llamada. Entonces, pues humanamente cuesta, pero tengo que reconocer y confesar que a veces vienen fuerzas de no se sabe dónde. Cada historia de vocación es diferente, pero todas teñen algo en común,
son historias de fidelidade e lealtade, historias de persoas que viven por e para Cristo, as vivencias de homes xenerosos e cercanos que souberon confiar en Deus e dicirlle que sí, que naceron para servirlle e amarlle sobre todas as cousas. Pues un consejo como muy sencillo, que se lo pasen muy bien. Es decir, básicamente Dios nos llama al sacerdocio y esa es nuestra felicidad, ese es el sentido de nuestra vida y eso es lo que le va a dar a nuestra vida peso y lo que nos va a hacer felices. Entonces, que sepan disfrutar del día a día, evidentemente con responsabilidad, con trabajo, con esfuerzo, pero poniendo su corazón y su mente en las cosas que tienen que hacer cada día, serán muy felices, ¿no? Una cosa que no se puede dar es la tristeza. La alegría es una característica fundamental de la vida cristiana y más de alguien a quien el Señor ha llamado a lo más grande que hay, que es hacer sus veces. Entonces es un consejo muy sencillo, ¿no? Es decir, ser felices, pasarlo bien y evidentemente, bueno, pues haciendo lo que se debe hacer en cada momento, ¿no? Pues ahora mismo el Papa Francisco nos dice que un buen sacerdote tiene que oler a oveja, ¿no? Como buen pastor tiene que querer a sus feligreses, querer a aquellas personas a quien el Señor les envía y luego sentir realmente la felicidad y el don que significa la llamada de Dios. Cuando Dios nos llama, nos hace, entre comillas, un gran favor, nos da un inmenso don que es hacer sus veces. Si uno vive eso en su vida con felicidad, es relativamente fácil transmitirlo a los demás.